sueños y el universo parece pequeño y estoy buscando mi verdad allá en los recuerdos, en las pasiones, entre mi origen y mis ilusiones, y estoy buscando mi verdad. Voy a elegir, voy a continuar, voy a sentir, voy a arriesgar. Estoy buscando mi verdad. Junto a mi vida pintaré la luna, junto a mi historia rayos de sol, entre mis sueños y mi corazón. ¿Puedo pasar, Pedro? Aquí hay calor de hogar, Pedro. ¿Cuántas cosas empieza a valorar una cuando le toca vivir esas experiencias que la marcan para siempre? Como un antes y un después. Fanny, sinceramente me alegro que hayas salido de esa pesadilla. Pero vos no viniste aquí a contarme una nueva visión del mundo, supongo. No. No, no me he recuperado todavía. Vine porque sentí una necesidad imperiosa de ver a Pablo. Tengo que agradecerle lo que hizo por mí, Pedro. Me salvó la vida. Esos delincuentes estaban dispuestos a todo. Sí. Pablo se jugó, sí. Y me parece muy bien que lo reconozcas, ¿eh? Es un buen muchacho. También se jugó por mí. Mira, Fanny, yo no le deseo a nadie lo que te pasó. Pero yo tampoco lo pasé bien. De Vias se pensó que yo tenía algo que ver en todo esto. De Vias. Con razón, me hizo tantas preguntas. Pero no te preocupes, ¿eh? Yo le dije que esta vez ponía las manos en el fuego por vos. Te lo agradezco. Sabes que la policía tomó intervención en todo esto y ahora las indagatorias van a ser más rigurosas. Pero no te preocupes porque yo no les voy a decir nada de vos. ¿Y vos qué tenés que decir? ¿Qué motivo tenés? Dime una cosa, Fanny, ¿a qué viniste? Por favor, decime. Ok. Gracias por sacarnos del apuro. No, por favor. ¿Firmás la salida? Sí, cómo no. ¿Acá? Sí, por favor. ¿Y acá? No, esto a tu regreso. Ok. Ahí tenés el grupo. Bueno. Suerte. Gracias. Bueno, ya estamos listos. ¿Vamos? ¿Sí? Por acá, por favor. Bueno, este es el vehículo. Es un vehículo especial para estos... mi compañera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nora. Pueden ir subiendo.
Hola. Sol. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Bueno, listo, gracias. Chao. Esta es la guía de excursión. Ah, bárbaro. Sí, manejo, vos vas... Me parece muy bien, buen equipo. Bueno, el circuito que hicieron es realmente muy bueno. Es mi preferido, así que espero que a ustedes también les guste. No sé por qué me guardas tanto rencor, Pedro. Hasta cuando te quiero ayudar, te enojas conmigo. Mira, Fanny, yo siento mucho lo que te pasó. Y me alegro que haya salido bien, pero no vengas a mí a hacerme creer que estás preocupada por mis problemas. No, yo no te quiero hacer creer nada. Yo estoy preocupada. Sí. Porque me importás. Porque siempre me importaste, Pedro. Nadie mejor que vos lo sabe. ¿Acordaste de nuestra juventud? Además, te lo dije la última vez que nos vimos, ¿no? Pero bueno, está bien. Está bien. Hablemos ahora de las cosas que te pasan. Hablemos como si fuéramos viejos amigos. Es que no somos amigos, Fanny. No hay nada que te pueda interesar de mí. ¿Cómo va tu relación con Elena? Muy bien. Gracias. ¿Eso te importa? Sí. A veces me pongo a pensar qué pasaría si volviéramos a repetir lo nuestro. Con los 12 años de cárcel incluido. No, gracias. ¿Y si no hubiera cárcel? No, menos que menos. Seguiré aguantando tus insinuaciones sin sentido que tanto te gustan hacer. ¿Pero por qué te enojas tanto? Porque parece que gozás revolviendo el pasado, resucitando cosas que vos misma mataste. Si alguna vez hubo sueños o pasiones... Por supuesto que hubieran esas cosas, ¿no te acordás? Mentira, todo mentira. Donde yo veía sueños, vos veías traición. Mataste todo eso y bien muerto está, por suerte. ¿Sabes por qué te irrita tanto verme? Porque en el fondo de tu corazón sabes perfectamente que lo que sentiste por mí está vivo todavía como el primer día. Eso es absurdo. Y lo que es peor, tenés mucho miedo de volver a sentirlo otra vez. Francisco, cuando termines la consumición no la pagues, ¿eh? Es una invitación de la casa. Nunca la pagué. No, pero en adelante sí. Estás afuera del hotel. Así que deja el cuarto cuanto antes que lo necesitamos. ¿Qué decís? Digo que no trabajás más acá. Y te advierto que no es una cosa mía, sino del señor Ardoy. No le gustó que dejaras clavados a esos turistas. Estamos de acuerdo, ¿no? Vivís en un mundo de ideales absurdos y le haces mal a los que te rodean. Mira, vos no tenés por qué sufrir por mí. Te vas y se acabó. Nadie te pidió que vinieras. No sé, yo no hablo por mí. ¿Por quién? ¿Por Elena? No te preocupes. Ella está muy bien conmigo y yo con ella. Estoy hablando de Pablo. ¿Y qué tiene que ver Pablo con esto? Y no, digo que si son tan amigos, debió decirte que descubrió que Elena Gallardo es su verdadera madre. ¿Cómo? Ah, no te lo dijo. ¡Pedro! No sabía que estabas libre. De eso estábamos hablando justamente con Pedro. Pedro no tuvo nada que... No vino por eso, Elena. Por supuesto que no. Pedro fue el primer sospechoso, pero yo me encargué de desvincularlo inmediatamente. ¿Y entonces? En eso coincidíamos, ¿no? Me liberó Pablo. Se jugó por mí.
un muchacho encantador. ¿Vos no sentís nada especial por él, Elena? Siento que es un gran ser humano, ya que se juega la vida por cualquiera, sin pensarlo. También lo hizo por Pedro, te lo habrá dicho. Fue Pablo quien convenció a Debiase de su inocencia. Me alegro, aunque no lo vi a Debiase tan convencido. Y me dijeron que la policía tampoco. No te preocupes, Pedro. Yo voy a estar de tu lado, como siempre. Bueno, llegó la hora de dejar a la feliz parejita. Lucho. Hola, hola, Lucho. ¿Cómo estás, chico? ¿Qué pasa? No, no. Llamó tu mamá y dijo que te decimos que va a llegar más tarde porque tenía una excursión. Bueno, ¿te das una leche? Bueno. No, esto es Puerto Huaún. Estamos a un kilómetro con la frontera de Chile. Huaún quiere decir agujero en el cielo en mapuche porque, bueno, es una zona de muchas lluvias. Ese es el Cerro Malo. Y por acá, bueno, tenemos el lago Lácar, que después de una angostura se convierte en el lago Nontué. Más allá se forma el río Nontué, donde, bueno, ahí salen los gomones para hacer mucho rafting. Y ya la desembocadura del río Nontué es el lago Pirihueco, que pertenece a Chile. Bueno, me imagino que querrán tomar algo caliente, así que si quieren pueden... ¿Vos no venís? No, tengo que revisar algunas cositas del motor y... Pero es que no entendés, llamé a tu casa y tu hija me dijo que no estabas. ¡Claro que no estaba! Fui a buscarte a la cabaña que te conseguimos con tanta urgencia para ponerte a salvo de gente como esa. Ya, ¿y vos crees que yo no te agradezco todo esto? Pero no se trata de eso. ¿Pero no te parece justo haberme dejado una señal? Pedro, creí que te había fugado, que te había sido para siempre. Cuando llamé y no estabas, salí a buscarte desesperada. ¿Pero cómo iba a saberlo yo? A ver, ¿cómo iba a saberlo? Tendrías que haberlo imaginado. Vivía pendiente de vos. Yo no podía quedarme allí. Tenía que salir y enfrentar las cosas. Además, yo nunca me escondí detrás de nadie, ¿eh? Claro. Por eso fuiste a verlo... Sí, a verlo a Debiase, para aclarar las cosas o para que me llevara preso. ¿Fuiste al hotel? Es lo que te estoy diciendo. Fui al hotel, sí. Y yo vengo aquí, sin que vos me esperaras... Y te encuentro con ella. Y ahora me vas a decir que es pura casualidad. Oh, pero ¿cómo hago para que me creas? ¿Cómo hago? Perdóname. Perdóname. Que veo perfectamente lo que está tramando Fanny. Y me vuelvo loca, no puedo evitarlo. No. Fanny no está tramando nada. No puede hacer nada. Sí, Pedro. Está tratando de seducirte de nuevo. No quiero mucho. Vamos, señora. Enrique. Piden un rescate para liberarme. Tienen 5 millones de dólares. Lo siento. ¿De dónde sacaste este video? ¿Quién te lo dio? Yo sé que no lo valgo. Yo no creía que lo viese. ¿Por qué no me consultaste antes de ponerlo? ¿Pero qué video? Va a pasar el noticiero. ¿Cómo? Se avisa en la policía. ¿Cómo el noticiero? Esto es terrible. ¿Dónde lo consiguieron? Tienen que haber sobornado a alguna mucama. Estos periodistas no se detienen ante nada. ¿No lo ves más, Sol? ¿Pero por qué no? Sos mi mamá, todo el mundo está viendo esto. Yo quiero saber todo lo que sufriste. Basta, Sol, basta. Debiste haberlo guardado en un lugar más seguro, ¿no? Pero es que lo guardé aquí en el despacho privado, el lugar más seguro del hotel. No puedo entender cómo lo consiguieron.
Ahora voy a tener que dar una conferencia de prensa. Hola. ¿Llegó? Bueno, Nora. Bueno. Arreglo todo adentro del hotel y vengo. Yo te espero. ¿Me esperas acá? Sí, sí. Ok. Hola. ¿Qué tal? ¿Está todo listo? ¿Todo bien? Sí, sí. Me alegro. ¿Me firmás el regreso? ¿Cómo no? La señora Fanny quiere verte. Ok. Ahí viene. Ah, bueno. Gracias otra vez. No, por favor. Pablo. ¿Cómo está? Gracias por lo que hiciste por mí. No, Fanny. Pablo, gracias a vos me reencontré con mi familia y estoy viva otra vez. Bueno, me alegro, pero yo no hice nada. Yo di un poquito, nada más. ¿Cómo hiciste para encontrarme? No hice nada. ¿Sabe quién tiene que agradecerle? A su marido. Que la noche del rescate, lo único que le importaba era que usted estuviese con vida. Gracias por decirme eso también. Hola. Hola. Quería decirte algo, es un segundo nada más. Sí, sí, tengo todo el tiempo del mundo. ¿Qué pasa? Recién estuve hablando con Pablo Pineda y me hablaba de tu angustia durante mi secuestro. Ya te lo había dicho yo, Fanny. Sí, es cierto, pero a lo mejor ahora, al tomar un poco de distancia, comprendo lo importante que es para mí. Nunca pensé que hubieras sido capaz de arriesgar tu vida por mí. La volvería a arriesgar. Sí, tenemos diferencias, pero no es poco el tiempo que llevamos juntos. ¿Y? ¿Y? De veras temí perderte. Yo vine a decirte que si te llegara a pasar algo parecido, Dios no lo permita, yo actuaría de la misma manera, créeme. Te creo, Fanny. Vivimos tantas cosas, ¿eh? Buenas y malas. Pero déjame que te pida un último favor. Sí. Que cuidemos nuestro matrimonio. Por favor. Es importante para los dos. ¿Ya hiciste los deberes? Sí. Pedro, ¿quién era esa mujer que vino hoy? Ya vino otra vez. ¿Ah, sí? Pero no lo diga macana, Lucho. ¿Qué querés? ¿Qué macanas? ¿No te acordás que una vez vino a hablar con vos y con Pablo? ¿Y tu mamá? Se fue a hacer una excursión con Pablo. Ah, ¿sabés que los chicos ya empezaron con el negocio, no? Qué bien. ¿Querés jugar a la jerez? No, no tengo ganas. Mejor me voy a jugar con Oliver. No te podés quejar, Nora. Si sale todo bien. A pesar de la improvisación. ¿Qué improvisación? Si manejaste a la gente bárbaro. ¿Son años? Ah, bueno, pará, son años. Tampoco hubo eso de turismo aventura que me contaste. Fue una charlita así con la gente, esto, acá, allá, pero... Sin embargo, yo creo que sí tuviste una aventura. ¿Qué? ¿De qué? La rubia del grupo. ¿De qué estás hablando? No. ¿Que no te diste cuenta? No, ¿cómo me voy a dar cuenta? Pero escucha, si lo único que hice fue mirar lo que estabas haciendo vos para... a ver cómo manejabas a la gente, para aprender. Bueno, si querés que cambiemos de tema, cambiamos. ¿Qué querés aprender? A ver. No, pero digo, si en algún momento yo tengo que salir con un contingente, uh-huh. Entonces por eso te miraba a ver cómo te manejabas, qué simpática era contra la gente, qué sé yo. Algo que tenés que hacer, ¿no? Lo primero que tenés que hacer es anotarte a hacer un curso de instrucción. ¿Mm? Y del resto me encargo yo. Del resto me encargo yo. Ay, pero... Pará. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Pará. Pero...
De esto me encargo yo. ¿Y eso? La tenía guardada, esperando una buena ocasión y me parece que este es el momento. ¿Y por qué vamos a brindar? Para que estemos mucho tiempo juntos. ¿Qué tal? Son esos dos, nada más. ¿Qué tal, Martín? Señora de Pineda, qué sorpresa. Sí, ya estoy de regreso. ¿Me daría la llave de mi habitación? Sí, claro. ¿Se piensa quedar mucho tiempo? Esta vez para siempre, Martín. Vamos. Ay, estoy tan contenta, Fanny. Yo estaba trabajando en la cocina, tan ocupada, nadie me avisó. ¿Estás bien? No te hicieron nada, ¿no? Estoy bien, estoy bien. Llévame la ropa, por favor. Sí, ay, pasé tanto miedo, Fanny. ¿Necesitas algo? No, no necesito nada y deja de tutearme, por favor. Sí, discúlpame, Fanny. Lo que me pone contenta es que la encontraron gracias a mí, ¿Cómo es eso? ¿Que vos hablaste con De Biase? No, con De Biase no, con Pablo Pineda. Ay, estaba de preocupado su hijo. Bueno, yo le dije dónde quedaba la casa donde la tenían secuestrada. ¿Y vos cómo supiste? Ah, porque me lo dijo Paquito. ¿Y cuántas veces vino? Pero no empeces a fantasear, Elena. Bueno, mejor me voy, se hace tarde. ¿Pero y a dónde vas? Mirá que esta noche cocino yo, ¿eh? Te quiero agasajar. La casa está sola y tengo muchas cosas que hacer. Pero no son malos, floquitos. ¡Miren quién llegó! Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo le fue? Mejor imposible, muy ¿no? Bien, muy bien. Bueno, yo me tengo que ir. Elena. Estuve toda la tarde acá. La quiero sobornar con una cena y no hay caso. Me parece muy bien, porque con Nora queríamos festejar nuestro primer trabajo, así que... quédese con nosotros. Sí. ¿Cómo es que Paco te lo dijo? Bueno, me lo dijo, me lo dijo. Yo le entiendo, señora. ¿Qué? ¿Qué le entendés vos? Él lo que me dijo... es que los que asaltaron la cabaña de Pablo Pineda son los mismos que lo golpearon a él. ¿Cómo los que asaltaron la cabaña? Pero claro, si Paco los vio. ¿Cómo que los vio? Claro, porque Paco de vez en cuando se escapa por ahí, ¿vio? Y esa noche estaba rondando por ahí por la cabaña y vio salir dos tipos disparando y los reconoció. Paco, habla. Bueno, hablar no habla. Dice palabras sueltas, sobre todo en mapuche, como cuando era chico. ¿Qué tal? Hola. Ah, hola, Selena. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, señor Enrique? ¿Me necesita, señora? No, no. Bueno, me retiro entonces. Me acaba de decir Martín que convocó a los medios para una conferencia de prensa. Mañana por la mañana están aquí. Muchas gracias. Me gustaría que durante la conferencia de prensa te quedaras al lado mío. Me voy a sentir más segura, puede ser. Está bien. Francisco, ¿te vas al pueblo? Sí. ¿Te pasa algo? No, nada. ¿Qué pasa? ¿Estás enojado conmigo por algo? Sol, necesito caminar un poco. Si no te molesta, me voy. Francisco. Mira, cuando yo lo necesité, vos me escuchaste. A mí me gustaría poder ayudarte en este momento. No insistas, hoy prefiero guardarme los problemas para mí, por favor. ¿Es por el tema de la excursión? Me enteré que tomaron a Pablo y a Nora. Mira, Sol, no quiero que te preocupes por mí, ¿sí? Francisco, yo no sé qué pasa entre nosotros.
Pero sé que me hiciste ver muchas cosas. Y a mí me gustaría... Insisto, Sol. Me tengo que ir. ¿Preferís mañana? Hablamos mañana. Comienza. Chao. Esta nena es una cabeza dura. ¿Quería cocinar o ya está cocinando? ¿Tiene una voluntad esa chica? Sí. Está bien eso, ¿eh? Bueno, a ver, vos, picarón. Contame. Dale. ¿Cómo va la cosa con Elena? Bien, bien. ¿Bien? Decime una cosa. ¿Cómo fue ese asunto del loteo? Te contó... ¿Qué quieres saber? Como ya me dijo que fue cosa tuya. Sí. No fue nada. Nada, nada, nada. Ella está muy agradecida. ¿Te lo dijo? ¿Y cómo no me lo va a decir? ¿O te crees que cualquiera hace una cosa así? Profesito, mientras esperamos. ¿Sabes qué me extraña? ¿Mm? Que vos no me lo hayas dicho a mí. ¿Cuándo te lo voy a decir con todo lo que pasó en estos días? Si no paramos, cuidado. Pero decime, ¿y cómo se te dio por ayudarla? Decime, ¿vos por qué me estás preguntando todo esto? Está la comida lista, ¿vamos? Vamos. Vamos. Paco, ¿qué haces acá, Paquito? Paco, shh, Paco, shh, shh, cállate. Que nadie sepa que hablas. ¿Eh, Paco? ¿Qué viniste a hacer? Paquito. ¿Qué? Ah, ya sé. Vos viniste a buscar algo rico, ¿eh? Como te daba siempre la tía Celina, ¿eh? Toma, mi vida, toma, comete esa manzanota. Ay, mi amor. Ay, mira que me hacía renegar, Paco. ¿Quién lo diría? Pero éramos felices, ¿eh? ¿No es cierto, mi amor? ¿Por qué se te ocurrió ir a pedirle esa plata a la Fanny? Mira que yo te lo advertí, ¿eh? Ay, vamos, vamos, querido, vamos, porque estoy hablando de más y después meto la pata. Vení, Paquito, vení. Vos no sabés cómo se puso la Fanny cuando le dije que yo le había dicho a Pablo dónde estaba el lugar que la tenían secuestrada. Pablo. Pablo. Sí, Pablo. Mira cómo hablas. Alén. 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 Ay, mi vida. Ay, qué lindo sería si Pablo supiera que la Fanny es la madre y ella lo quisiera aceptar, pero... Ay, para qué pensar imposible? Vamos, vamos, Paquito, vamos. Mañana la tía te trae de nuevo. Vení, mi amor, vení. Vamos, vamos. Vamos, casita. Vamos, casita. Le estás dando demasiada importancia a la visita de Fanny, ¿eh? ¿Te parece? Fanny nunca hace visitas sin importancia. Y si vino, fue porque tiene algo que ver con Pedro, no con Pablo, como dijo. Los celos te hacen ver fantasmas. Mira, yo vi cómo lo miraba. No somos criaturas. Hace 30 años no me daba cuenta, pero ahora... ¿Vos pensás que Fanny quiere reconquistarlo? No sé. ¿Pero desconfías de él? No es desconfianza, pero... ¿Y qué es? ¿Inseguridad? Tal vez. Yo no puedo dejar de sentirme poca cosa al lado de Pedro. ¿Pero qué pavada decís? No son pavadas. Lo que vivió con Fanny fue muy fuerte. Pero Elena, fue fuerte, pero fue efímero. Por favor. Pedro te ama. ¿Cómo va a fijarse en esa mujer conociéndola como la conoce? ¿Y los recuerdos? Tengo miedo que algún día sienta la tentación de... Bueno, ¿qué hay de regamos? Thank you.
Con este frío ni se te ocurra, ¿eh? ¿Y cómo le fue en la excursión? Bárbaro. Sí, tuvimos un grupo muy divertido, ¿no, Pablo? Y alguna turista interesante, ¿no? Pedro, rubia, que no le quitó los ojos de encima. Gracias. Va a ser la agencia más importante del pueblo. Espero que prosperen. Muchas gracias, Serena. Y ojalá que a usted también le vaya bien en sus cosas. ¿Seguro? ¿Con benefactores como vos? No, no, no me diga que... No me diga que soy su benefactor. Digamos que... soy su amigo. Pablo, ¿de dónde sacaste eso? Déjalo. No le des tanta confianza, yo sé lo que te digo. Mañana la convencemos, Lucho. Te gustan los chicos, ¿no? Sí, sí, me encanta. Y este sinvergüenza empezó a ser mi debilidad. Vas a ser un buen padre. Los hijos son lo mejor que te da la vida. Habla Isabel Pineda. Quiero comunicarme con Fanny, pero no contesta nadie en su despacho. Ah, está ocupada. Bueno, por favor, avísale que llamé. Necesito verla cuanto antes. Resultó ser tu hermana, ¿eh? Pasó todo tal cual te lo dije. ¿Qué es todo? A ver. Ay, tan tonto sos que no te das cuenta. Te usaron y cuando no serviste más te pegaron una patada. No, no, pará, pará. A mí nadie me pegó ninguna patada. El imbécil de Martín, que está con bronca y me echó. Pero yo te aseguro que cuando venga Fanny vuelve todo a su lugar. No, y cuando venga Fanny, ni que fuera Dios, nene. Patricia, no es Dios. Pero esa familia a mí me ayudó mucho. Sol, sin ir más lejos. Me trata de una manera especial. Mirá, si Fanny no hubiera estado secuestrada, yo te aseguro que no me echan. Ella no lo hubiera permitido. Te parecerá una frivolidad, pero ahora me doy cuenta que también extrañaba esto. ¿Qué haces? Dicen que es la mejor manera de lograr que un hombre sueñe con la mujer. Nunca necesité ayuda para soñar con vos. Siempre me bastó con tenerte cerca. ¿Es verdad eso? Y yo que no me acercaba porque tenía miedo al rechazo. Nunca más tengas miedo. Nunca más.
¿Cuántas cosas pasaron estas días, eh? Voy a echar una lincha ahí. Bueno, yo la verdad que tengo un sueño, Pedro. Me voy a dormir, ¿eh? Hasta mañana. ¿Pablo? ¿Tú? Fanny me dijo que vos crees que Elena puede ser tu madre. ¿Verdad?